Muy buenas a todos, mi nombre que el mundo de los videojuegos soy Agane Guaiti Y hoy vengo a traeros las últimas filtraciones del evento de Galactus Antes de comenzar a decir nada, deciros que tan solo son filtraciones Y no quiere decir que necesariamente vaya a pasar todo lo que voy a decir Y por supuesto, avisaros de que si preferís que el evento sea una sorpresa Cerrad el vídeo ya, dejadme solo un like, así en plan un like en plan Eh venga tío, te mereces un like, ¿sabes? Y iros porque probablemente pase lo que voy a decir Aunque solo probablemente, no significa, no significa que vaya a pasar y voy a ir diciéndoos en orden lo que va a pasar. Como ya habéis podido observar, se empieza a ver a Galactus por el lado oeste de la isla. Y tiene un tamaño enorme, ¿vale? Es completamente y absolutamente enorme. Si Travis Scott nos parecía grande, este va a ser gigante. Y ahí dará comienzo el evento. Según las filtraciones, el momento en el que Galactus se ve por completo en la isla. Empezarán a aparecer un montón de gritas, las cuales nos teletransportarán al despacho que vimos en el evento final de la temporada 2. También se dice que en ese despacho, si miráis por la ventana, veréis algunos edificios como los que habían pisos picados. En cuanto termine eso, volveremos a la isla y Galactus será derribado. Caerá y partirá el mapa por la mitad. Como habéis podido ver en la mochila de la skin nueva que van a sacar del club de Fortnite. Cuando pase esto, aparecerán los 7 de Fortnite, que son los viajeros del tiempo. No sé si les recordáis. Nos dieron una skin hace muchas temporadas de ellos. También nos dieron otra que era un poco más tocha, uno de ellos. Son los que llevan. El casco con la armadura como azul y el casco llevan como cositas rojas y así. Devolverán a Galactus al universo a través de una grieta gigante. Y en teoría, los jugadores, o sea, si nosotros, seríamos también tragados por esa grieta y apareceríamos en el bus de batalla en primera persona. Y en teoría, una vez en el bus, podríamos mirar por la ventana y ver el viejo mapa de Fortnite que todos estamos deseando que regrese, por Dios. La verdad, que estoy muy hypeado, estoy ya. Muriéndome de ganas de que empiece este evento y pasemos de season. Porque estoy agotado de que me caigan personas del cielo. De verdad, o sea, estoy demasiado cansado, de verdad. Entonces, como ya he dicho, estos son solo filtraciones. Pero en teoría, si habéis entrado en Fortnite recientemente, habréis comprobado. Como que también. Y bueno, y se ha medio filtrado. Como que también. Cada uno de nosotros. Cada uno de los jugadores de, de la partida. Vamos a conducir un autobús de batalla. Entonces no sé muy bien qué es lo que va a pasar No sé si pasará tal cual como lo he dicho o no Pero la verdad que estoy ultra hypeado Como ya dije en mi anterior vídeo streamaré todo el elemento Y os estaré acompañando en toda la travesía que Fortnite esté de mantenimiento ya tengo un horario nuevo en Twitch y he cambiado todo mi Twitch. Lo he dejado súper bonito, súper precioso. Estoy muy orgulloso de ello. Espero veros por allí y muy pronto anunciaré un reto para vosotros, mis seguidores y para todos los que me ven que no están suscritos a mi canal. Pero por ahora solo puedo decir que si llegamos a los mil suscriptores antes del 31 de diciembre de este año, se me va a ir la olla y los Reyes Magos van a llegar a Fortnite. No puedo decir más, solo puedo leer hasta ahí, hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo leer. Así que ya sabéis, id dándole un poquito de caña, id pasándole a todo el mundo que conozcáis mi canal para que se suscriban si queréis unos cuantos regalitos debajo del árbol de Fortnite este año. Ya sabéis, dejaros un like que apoya un montón, suscribiros a mi canal para más contenido como este y para un montón más de sorpresas. Seguidme también en Twitch que lo tenéis en la descripción y nos vemos en otros vídeos con más. Chao.